Bueno, pues aquí parte de la raza que se juntó por la calentona. Primer calentona, kayak, las pesca. El Inge. Alerta hambre, alerta hambre, el pollo. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Me ganaste? Ya me lo sacaba yo, güey. Bueno. Listo, listo. Bueno, por ahí tuvimos una asistencia de 44 pescadores. Hubo bastantes capturas, la verdad. Pero bueno, de los 43, pues bueno, vamos a sacar los primeros 10. Vamos a empezar del último lugar hasta el primero. Lugar número 10 con cuota de 62.5 pulgadas. Es Humberto Vargas. Hacele por su Vale Chedraui. Acá con la cámara. Bueno, Humberto se lleva 3,000 pesos. No, no es cierto. 200 pesos. Bueno, ahorita van a ver, cabrones. No subestimen. Lugar número 9. Empatado con Humberto, pero el criterio de desempate fue la lubina más grande que sacó, de 13 pulgadas.25, cuota de 62.5 pulgadas, Gaspar Ornelas. Lugar número 9. Bueno, Gaspar también se lleva 200 varos.
de qué. Lugar número 8. Cuota de 64.5, Reinaldo Herrera. Reinaldo también se lleva 200 pesos. Lugar número 7. Lugar número 7 con cuota de 66 pulgadas, Samuel Antonio Salas. Samuel se lleva 400 pesos. Ahí está. Lugar número 6 con 66.5 de cota, 0.5 pulgadas más que Samuel, es Eduardo Martínez. Lalo también se lleva 400 pesos. Lugar número 5 es de Jonathan García con 67.5. Jonathan se lleva 600 pesos. Lugar número 4. El lugar número 4 le pertenece a Valeriano Valdés con 67.75. Valeriano se lleva 800 pesos. El lugar número 3 con 68.5 pulgadas, Víctor Aguirre. Víctor se lleva 1.300 pesos. Minuto. Aparte de los 1.300, se lleva el jersey personalizado que por ahí subimos en Facebook. Ya más adelante nos contactamos para diseñarlo. Y además se lleva también reconocimiento. Yo, no lo vayas a abrazar, no, no, tranquilo. Está a 1.300. Vaya. Ahora sí, abraza los dedos. Yo. Lugar número 2. Lugar número 2. Vamos a ver la cuota. Número 2 está empatado con el primer lugar, pero aquí el criterio de desempate fue la Lobina. Alfredo Martínez Salazar. Bueno, Alfredo también se lleva reconocimiento. Se lleva la gorra de Bass Factor. El efectivo, que son 1.600, y aparte el jersey de RP. ¡Bravo, Pepe! A Estados Unidos para pagar el coyote. Vamos a primer lugar. Primer lugar, cuota de 69, empatado con el segundo. La diferencia fue la Lobina de 15 pulgadas y media. Es Ángel de Jesús Flores. Aparte se lleva jersey personalizado y pues el trofeo simbólico que el envío ahí
Un aplauso ahí para Ángel, por favor. Que le aplaudan, cabrones. Bueno, y falta la Largona. Normalmente el primer lugar casi siempre se la lleva, pero en esta vez la Largona, según recuerdo, fue 18 pulgadas. Está amarrada, no vale, güey. No vale La Largona es de Víctor Aguirre, 18 pulgadas. Reconocimiento de la Largona también. 1300.